Con su venia, presidente. Es un tema que preocupa y nos debe preocupar a México como Estado parte de la Convención Americana de los Derechos Humanos, porque a partir del 23 de mayo hubo una noticia que francamente nos impactó mucho, conocer la situación que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite en un comunicado formal donde señala, voy a resumir, tres aspectos que parece que son importantes conocer. En primer lugar, la información respecto de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos atraviesa una crisis financiera extrema que tendrá graves consecuencias en su capacidad para cumplir con su mandato y funciones básicas, acordes a su creación. El segundo aspecto tiene que ver que el 31 de julio de este año se venden los contratos de 40% del personal de la propia comisión y no se cuenta con los fondos ni con la expectativa de recibir fondos para poder renovar esta plantilla del 40% de sus empleados y personal, expertos, etcétera. Y además un tercer aspecto que tiene que ver en que se ha visto obligada por esta situación de crisis económica a suspender la realización de las visitas que ya tiene previstas para este año, así como los periodos de sesiones, tanto la sesión 159 como la 160ª sesión de trabajo, que estaban programados originalmente para julio y octubre respectivamente. Este hecho de crisis financiera tiene como resultado además el desmantelamiento de áreas esenciales que son indispensables para el cumplimiento del mandato de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tengo que además dar una información puntual respecto de que este año los únicos países que han aportado sus recursos como debe de ser y como es la obligación que se asume por la vinculación con la Comisión Interamericana, solamente fueron Argentina, Estados Unidos, México y Uruguay, perdón, Perú y Uruguay, siendo Estados Unidos el país con mayor aportación, algo que también hasta hace poco sabíamos era uno de los países con grandes deudas, no solamente a la Comisión, sino también a la Organización de Estados Americanos. Hoy se ha puesto al corriente y eso ha permitido que cuando menos el 60% puedan seguir estando en su trabajo como parte del personal de la Comisión. Nos preocupa mucho que México sea uno de los países que no están aportando sus recursos para que la Comisión pueda seguir funcionando en tiempo y en forma a partir de todos los programas que tiene inscrito para este año. Nos parece que el llamado que hace la Comisión a todos los países miembros, a los países observadores y también a posibles donantes para que haya aportes financieros urgentes y de libre disposición para lograr que no se siga desmantelando la Comisión, es una preocupación de la Comisión Permanente del Senado de la República. Agradecemos mucho que siendo un tema de política exterior, hoy en el ánimo de la Comisión Permanente, conformada también por integrantes de la Cámara de Diputados, se haya logrado inscribir este punto de acuerdo que estamos presentando de manera de resolverse de obvia y urgente resolución el día de hoy, aquí, de tal manera que hemos conciliado un punto resolutivo que, sin más ni más, me voy a permitir leer por obviedad del tiempo, pidiéndole, señor presidente de la mesa directiva, se inscriba el punto de acuerdo de manera textual, como lo presentamos, y solamente voy a concretar el punto resolutivo que nos ha unido en este propósito, agradeciendo de antemano la disposición de todos los grupos parlamentarios para poder consensarlo. Único, la Comisión Permanente
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores del Poder Ejecutivo Federal a que informe sobre el aporte financiero que le atañe al Estado mexicano correspondiente al año 2016 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fin de asegurar su adecuado funcionamiento para el cumplimiento de su mandato. Así quedaría inscrito el punto resolutivo, de tal manera que le solicitaríamos pueda ser aprobado por obvia y urgente resolución. Muchas gracias por su atención.